111-2012. Sesión solemne de toma de posición del Consejo Municipal, periodo 2012-2016. Celebrada por el Consejo Municipal del municipio de Patún, del departamento de Chimaltenango, el día domingo 15 de enero del año 2012. Con la presencia de los señores alcalde municipal, profesor Guadalupe Costichulú, quien preside. Síndico primero, Carlos Circitán. Síndico segundo, Alfredo Boch Ajú. Síndico suplente, Daniel Canú Patal. Concejales, primero, Margarito Teleguario Zawach. Segundo, profesor Joaquín Taquirá Zipac. Tercero, José María Mansul Bat. Cuarto, Máximo Acuchán Rabarik. Quinto, Isaac Ajbal Shikai. Primer concejal suplente, segundo, Upun Shiniko. Segundo concejal suplente, Cristian Eduardo Cucuc Patunayche. Asimismo, están presentes los miembros de la nueva administración municipal 2012-2016. A integrarse por los señores ciudadanos, señor Mardoqueo Cancach Sacach, señor Julio Cocón Coyote, señor Nemesio Canú Chicol, señor José Felipe Batzawach, señor Julio González Patal, señor Encarnación Olcot Chinico, señor Rosendo Zay Batz, señor Joaquín Taquirá Zipac, señor José Pilar Sicaján Espital, señor Edwin Lisandro Chico Chiquín y segundo Upun Shiniko, los que directa y popularmente fueron electos para ocupar los cargos en su orden: alcalde municipal, síndico primero, síndico segundo, síndico suplente, concejal primero, concejal segundo, concejal tercero, concejal cuarto, concejal quinto, primer concejal suplente, segundo concejal suplente, respectivamente. Invitados especiales y público en general. Con actuación de la secretaria municipal interina, María Rosalba Zipac Dios, quien certifica para constar lo siguiente. Primero, la presente reunión es con el objeto de toma de posesión Consejo Municipal 2012-2016 y se realiza conforme la agenda preparada y es la siguiente. A. Ingreso del Consejo Municipal 2008-2012, portando los pabellones nacional y del municipio. Inciso B, ingreso del Consejo Municipal 2012-2016. C, oración a Dios a cargo del pastor Zacarías Chafot. Inciso D, entonación del himno nacional dirigido por el profesor David Canú. Inciso E, entonación del himno Patún de mis recuerdos dirigido por el profesor David Canú. F, bienvenida a cargo del concejal tercero José María Mansul Bat. G, discurso del señor alcalde municipal profesor Guadalupe Costichulú. H, lectura del acuerdo número 14-2011 emitida por... con fecha 24 de octubre de 2011 por la Junta Electoral Departamental de Chimaltenango, que en su parte conducente dice: por tanto, esta Junta, con fundamento en lo considerado y lo que para el efecto preceptúan los artículos 223 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 1 y 121, 125 inciso C y 153 inciso B, 171, 76 y 177, 199, 202, 203, 208 y 209, 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 119, 120, 126 y 127 inciso C y D del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, acuerda, artículo primero, declarar la validez de la elección de la Corporación Municipal de Patún del Departamento de Chimaltenango, artículo segundo, adjudicar los cargos respectivos y declarar legalmente electos como alcalde municipal al ciudadano Mardoqueo Zacach Cancach Zacach y como síndicos primero y segundo
A los ciudadanos Julio Cocón Coyote y Nemesio Canuchicol, respectivamente, y como síndico suplente al ciudadano José Felipe Bat Sawach, cuya planilla obtuvo 7.320 votos válidos y fue postulada por el Partido Patriota. Artículo tercero. Conforme los resultados obtenidos en el cuadro analítico que corre adjunto, adjudicar los cargos y declarar legalmente electos como concejales titulares y suplentes a los ciudadanos siguientes. Concejal primero, Julio González Patán, postulado por Partido Patriota. Concejal segundo, Encarnación Olcochinico, postulado por Partido Patriota. Concejal tercero, Rosendo Zaibat, postulado por Partido Patriota. Concejal cuarto, Joaquín Taquiraz Zipac, postulado por Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Partido Gran Alianza Nacional Gana. Concejal quinto, José Pilar Sicaján Espital, postulado por Partido Libertad Democrática Renovadora, líder. Primer concejal suplente, Edwin Lisandro Chico Chiquín, postulado por Partido Patriota. Segundo concejal suplente, Segundo Punchinico, postulado por Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Partido Gran Alianza Nacional Gana. Artículo cuarto. Los ciudadanos electos para los cargos de conformidad con los resultados obtenidos les fueron adjudicados, desempeñarán los mismos por un periodo de 4 años y deberán tomar posesión el 15 de enero de 2012. Inciso I. En vista del inciso anterior, se continuó con el siguiente punto de la agenda, es transición del cargo de alcalde y autoridad municipal 2012-2016. En este momento, el señor alcalde municipal, profesor Guadalupe Cosichulú, llama al señor alcalde municipal electo para el periodo 2012-2016, señor Mardoqueo Cancay Sacach, quien es juramentado conforme lo regulado en el artículo 174 del Código Municipal, levantando la mano derecha y con la mano izquierda sobre la Constitución Política de la República y el Código Municipal, respondiendo en forma afirmativa a la fórmula que dice: juráis por vuestro honor de ciudadano desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de alcalde para el que habéis sido directa y popularmente electo, ser fiel a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país y defender la autonomía municipal. Por tanto, toma posesión del cargo de alcalde municipal 2012-2016 y recibe la vara simbólica de autoridad municipal. Ya en posesión de su cargo, se dirige a los nuevos miembros del Consejo Municipal pidiéndoles que levanten la mano derecha y acto seguido les tomó juramento descrito en el inciso B del artículo 174 del Código Municipal y contestando afirmativamente le dio posesión de sus cargos.